El 31 de diciembre celebramos la Nochevieja o fin de año, igual que en la mayoría de los países de origen católico. En esta noche se cena y tienen lugar una serie de rituales que vamos a ver a continuación. En esta noche, unos segundos antes de que termine, de que dé las 12 de la noche, se comen las uvas de la suerte o las 12 uvas. Las familias se reúnen en torno a la televisión para ver lo que llamamos las campanadas. La tradición consiste en tomar una uva por cada campanada. Y si conseguimos tomar las 12 uvas en ese periodo de tiempo, significa que tendremos buena suerte durante todo el nuevo año, el año que entra. Otra opción de celebrar las campanadas es reunirse en la plaza de los pueblos o, más popularmente o muchísimo más conocida, la Puerta del Sol en Madrid. Miles de personas se congregan en la Puerta del Sol para celebrar la Nochevieja y dar paso al nuevo año. En una fiesta de color, humor y alegría. Aunque, como he explicado anteriormente, la mayoría de los españoles ven las campanadas por la televisión. Le 31 décembre, on célèbre la veille de Noël, comme dans la plupart des pays catholiques. Ce soir-là, on fait un dîner et on mange les 12 raisins, ou raisins porte-bonheur. On mange un raisin pour chaque carillon. Si on parvient à les manger tous en même temps que les cloches, on aura de la chance au cours de la nouvelle année qui va commencer. La Puerta del Sol de Madrid est sans aucun doute un endroit particulièrement célèbre en Espagne pour manger les raisins. Des milliers de personnes se rassemblent chaque veille du Nouvel An devant sa montre pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année. Mais la plupart des Espagnols regardent les cloches à la télévision.